Hola, ¿qué tal, gente? Sí, esta es la parte 4 donde nuestro prota fue expulsado de su gremio y reencarna 10 años al pasado. Antes de comenzar, no olviden dejar su manito para arriba, que eso me ayuda muchísimo. Y si pueden, comenten un comentario en los comentarios. Dicho eso, comencemos con el video. En el anterior capítulo, nuestro prota alquiló una sala de forja intermedia durante 10 horas para que refine algunos equipajes que pueda vender, y vemos que tuvo éxito. El prota sigue forjando. Uf, absorbido por la forja, empezó a alucinar. Mira oro. Maldita sea, me he desconcentrado. Estos materiales se van a echar a perder. Sistema, has creado con éxito una armadura desconocida. La habilidad de forja ha aumentado en 3. Ha ganado 4100% de experiencia. Sin nombre, calidad, rango bronce, tipo, armadura de placa, requisito de clase, guerrero del escudo. Suerte, es una locura. No puedo creer que haya conseguido crear un equipo original. Equipo original, equipo que no se puede encontrar en el mundo del juego. Se crea completamente con el esfuerzo de los jugadores. Extremadamente raro. Le agregaré mi impresión única de llama negra. Cualquiera que vea esta llama negra en el equipo sabrá que fue forjada por mí. A partir de ahora podré vender no solo las placas de pecho resplandeciente, sino también los planos por grande suma de dinero. La principal razón por la que los maestros forjadores son tan codiciados por los gremios más importantes es su capacidad para crear equipos original, que puede proporcionar una bonificación familiaridad única a sus miembros. Incluso si los atributos del equipo se ven superados por los de los artículos nuevos, la venta de los planos le reportará mucho dinero. La probabilidad de crear equipo es muy bajo, no me lo puedo creer. Ahora es hora de crear más placas de pecho resplandecientes. Como era de esperar, la producción de placas de pecho resplandecientes agota mis materiales a un ritmo mucho más rápido. Venderé primero algunas armaduras y compraré el siguiente lote de materiales. Una vez que entra, sale el sistema. La armadura de guarnición defensa ha salido de la subasta. Subasta fallida, nadie participó en la subasta, resultando en el fracaso de la venta de la producción. ¿Qué está pasando? El número de personas en la casa de subasta ha disminuido demasiado también. Hermano, ¿por qué está la casa de subasta tan vacía ahora? Un jugador llamado Dial Striker está vendiendo una armadura de bárbaro de rango bronce. Sus atributos son un poco peores que los de la armadura de guarnición, pero no hay límite. Pero no hay límite y cada una se está vendiendo a 4 de plata. Todos los departamentos de logística y los gremios le han hecho sus pedidos. ¿Quién se molestaría empujar por una armadura de guarnición aquí? Nuestro prota al escuchar eso, Dial Striker es él. En mi vida anterior, él es el que descubrió la búsqueda oculta del maestro de la forja. Debido a la habilidad de forja que obtuvo como recompensa por la búsqueda oculta, su nombre se extendió rápidamente por toda la ciudad del Río Blanco y recibió invitación para el taller de las sombras. También fue él quien me avivó las llamas que condujeron a mi expulsión del taller de sombras. Todo fue por obtener su estatus más alto en el gremio. Dial Striker, realmente eres mi némesis. Notificación, push del foro dominio de Dios. ¡Ting! Dominio de Dios, la justicia empieza por mí. No podemos dejar que los forjadores malvados hagan lo que quieran. Dial Striker. Llamándome forjador malvado, pareces que intentas hacerte un nombre engañando el mío. Ahora que lo pienso, el servidor se ha abierto hace poco. Los precios de los artículos son altos y las fluctuaciones son grandes. No hay manera de que puedan comprar los minerales necesarios para forjar con solo 2 de plata. Dial Striker debe estar pidiendo dinero en aras de aumentar su nombre. ¿Está planeando molestarme en esta vida también? En tus sueños. Tienda, precio. ¡Wow! Mira, un lote de pecheras brillantes. Se venden todas al precio fijo de 4 de plata. ¡Mira, qué diseño tan aerodinámico! ¡Qué hermoso brillo! Y esa hermosa llama negra impresa en el pecho. Una armadura tan genial se vende por solo 4 monedas de plata. Definitivamente no volveré a llevar esta fea armadura bárbara nunca más. ¡Rápido, contacta con el gremio! No perderemos más nuestro tiempo contra Ideal Striker. Asociación de Forjadores de la Ciudad de la Arena Dorada. Eres tan genial, Dial Striker, todo el mundo te admira. Los altos cargos de varios gremios me esperan como si fueran mis subordinados. Todos me quieren en sus gremios, ni siquiera puedo avientarlos, qué molesto. ¿Por qué no simplemente te unes al gremio más fuerte entonces? Los de afuera son todos gremios comunes y corrientes, de ninguna manera me uniré a ellos. Ahora lo único que necesito hacer es pisotear a ese forjador misterioso. Le robaré su popularidad y me ganaré la admiración de los jugadores. Cuando mi nombre se extienda por toda la región de la ciudad del Río Blanco, grandes gremios como Shadow harán cola y gastarán montón de dinero para que me una a ellos. Hermano, los gremios de afuera se han ido todos. ¿Ah? ¿Me estás tomando el pelo? De ninguna manera. Sale y mira que está todo vacío. ¿Qué está pasando aquí?
En la subasta aparecieron pecheras brillantes con un precio de 4 de plata. Los gremios ya no estaban interesados en trabajar contigo, Deal Striker. ¡Ah! Mocoso, ¿cómo te atreves a enfrentarme a mí? El gran Deal Striker. Casa de Striker. Tus materias primas tampoco caen del cielo por arte de magia. Si vendes las pecheras brillantes a solo 4 monedas de plata cada uno, tendrás muchas más pérdidas que yo. En ese caso, a ver quién dura más en este juego de desgaste. Vemos que contacta a alguien y pregunta: hermano, ¿cuánto cuesta ahora los minerales de bronce y de hierro? El mineral de bronce cuesta 50 puntos de crédito y el mineral de hierro 100 puntos de crédito por pieza. Maldita sea, tengo que apostar, ganaré fácilmente lo suficiente para pagar mi deuda. Si me uno a uno de los mejores gremios, en ese caso nunca tendré que preocuparme por los gastos de manutención en el futuro. Jefe, deme 10.000 puntos de crédito de cada mineral. Dominio de Dios. Nuevamente escribe algo en el dominio de Dios y el título pone: lucharé contra el malvado forjador hasta el final. Ah, ¿quieres seguir con la guerra de precios? Bien, yo también bajaré mis precios. El precio ha vuelto a bajar, los dos forjadores están peleando, ¿verdad? Todos dejen de comprar armadura de bárbaros y pecheras brillantes por ahora. Solo veamos el espectáculo, esperemos a que el precio baje al mínimo y conseguiremos una buena ganga. Ese misterioso forjador también ha bajado sus precios. Las pecheras brillantes se venden ahora en un precio fijo de 3 de plata. ¡Miércoles! Hermano, ¿aún vamos a bajar los precios? ¡Ah! Sí, bájalo aún más, seguiremos así hasta que ese gil quiebre. Miércoles, ahora la armadura de bárbaro solo cuesta 2 de plata y 30 de cobre. Deal Striker, ¿crees que estoy limitado a bajar los precios? Una vez que el plan esté disponible, los grandes gremios podrán formar a sus forjadores. Nadie en la ciudad te llamará en el futuro. Sistema, has creado el plano de la placa de pecho brillante por 5. ¡Bro! ¡No se ve bien! Él ha vuelto a bajar el precio de las pecheras brillantes. ¡No, no, no! ¡Vendió los planos de la pechera brillantes! ¡Oh, ese bastardo! ¡Ah! ¡Hermana! Sistema, Deal Striker abandonó el juego. Parece que Deal Striker no respondió después de que los planos de la pechera brillante aparecieran en la casa de subasta. El amigo de mi hermano es el subordinado de Deal Striker. He oído que ha vomitado sangre y lo han mandado al hospital. ¿Aún quieres luchar conmigo? Esta vez te haré una lección que nunca olvidarás. Tú eres tan gil, no puedo creer que estés tratando de ganar dinero vendiendo bebidas heladas. ¿Es la primera vez que juegas un juego? Te he enviado un mensaje con mi dirección IRL. Ven a buscarme, te enseñaré cómo ganar dinero aquí, paso a paso. Intimidando a una niña, qué sinvergüenza. ¿Qué estás haciendo? Te daré la oportunidad de ser su caballero de brillante armadura. Dejaré ir a esa chica si repites lo que acabas de decir, pero a cambio te eliminaré una y otra vez hasta que vuelvas al nivel 0. Yo lo siento, no lo haré. Todos ustedes son basura, pretendiendo ser héroes mientras se ocultan en la multitud, fuera de mi vista. ¡Tú, bastardo! Nube Violeta, ella se convertirá en una de las mejores clérigas en el futuro. Ya que has escogido meterte con Nube Violeta, tengo que enseñarte una lección. Al comienzo del dominio de Dios, Nube Violeta era una clériga sin nombre de Ouroboros. Después de que la reina de hielo, Nieve Suave, abandonara a Ouroboros, Nube Violeta también lo hizo. Al comienzo del dominio de Dios, Violet Claw era clérigo. Después de eso, gradualmente tomó paso para avanzar de un gran clérigo de nivel 4 a un santo clérigo brillante nivel 5. Últimamente alcanzó el pico de su clase, se convirtió en un dios clérigo de nivel 6 y uno de los 10 clérigos más grandes del dominio de Dios. A diferencia de los demás, que tenía todo el apoyo de sus respectivos gremios, Violeta Claw logró todo a través de su duro trabajo. Sabe bastante bien. ¿Quieres levantarte contra mí para golpearte? Nuestro pato se pone atrás. Inténtalo si puedes. ¿Cómo llegó detrás de mí tan rápido? ¡Oh! ¿Por qué estás tan callado de repente? ¿No dijiste que me golpearías? ¿Tan fuerte? ¿Quién es ese tipo? ¡Yen Feng! ¿Cómo es más fuerte que Berserker? Cuidado ahí, bro. Los jugadores no pueden luchar en la ciudad. Red Larf, los guardianes NPC te detendrán. No te preocupes, conozco los límites. Lo estoy sosteniendo con mis fuerzas en este momento. No he utilizado ninguna habilidad de ataque, por lo que esto no atraerá a los guardias. ¡Maldito! ¡Estás eliminado! ¡Desaparece! Retrocede. ¿Estás hambriendo? ¿Por qué tienes tan poca fuerza? Miércoles, ¿cómo te atreves a mirarme hacia abajo? ¡Te voy a eliminar! Y los caballeros vienen corriendo. Sangre a la deriva. Estás atacando descaradamente a otros jugadores en un área donde el PK está prohibido. Serás encerrado por 12 horas como castigo. Jeff, el unión marcial no te abandonará. Solo espera, miércoles. Gracias por ayudarme. Me encantaría pagarte de alguna manera, pero soy principiante y no tengo mucho dinero. Señor, la única cosa que vendo es jugo de fruta. No vendo mi cuerpo. Aquí está el depósito.
propósito, necesito un cocinero y creo que tú quedas bien. Este es tu avance de sueldo. ¿Es realmente cocinar el único trabajo que amarás hacer? ¿Prefieres seguirme o seguir soportando acoso en la calle? Tú decides si creerme o no. Lo haré. Toma este dinero y compra las recetas e ingredientes que necesitas. Alquila también una cocina. De esta manera nadie podrá acosarte. ¿Por qué me tratas tan bien? Quería contratarte cuando vi lo diligente que eres. Definitivamente haré un buen trabajo. Primero dejaré que Violet Cloud practique algunas habilidades para la vida. Después de que baje la guardia a mi alrededor, la guiaré por el camino de subir de nivel y combatir. Atrapé a un clérigo piadoso con solo una moneda. Debo ser un genio. Barrio Marginales. Este diario cayó cuando eliminé al hombre lobo, pero está escrito en élfico. Necesito pedir ayuda a un bibliotecario para descifrarlo. No puedo creer que ellos construyan una biblioteca en los barrios bajos donde se realizan actividades criminales de manera sucia. Me pregunto, ¿qué clase de persona extraña es el administrador de este lugar? Hola, parece que eres nuevo aquí. ¿Es esta la primera vez que buscas diversión? ¿Te gustaría entrar? Te regalo una noche especial llena de pasión. ¿No estás solo tratando de atraerme en un callejón sin salida para azotarme? Espera, déjame representar que solo quieres divertirte con una presa fácil. No, tampoco es eso. ¿Qué están esperando, chicos? ¡Vamos! ¿Cómo te atreves a acosar a nuestra hermana mayor? ¡Date por muerto! Eres bastante bueno. Cuéntame, ¿dónde quieres ir? Conozco todas las entradas y salidas de los barrios marginales. No te molesto, ya sé el camino a la biblioteca. Qué coincidencia, nadie conoce el lugar mejor que yo. Yo soy la bibliotecaria allí, después de todo. ¿Qué te parece? ¿Ahora me crees, colega? Hace un momento parecía la jefa de una pandilla. ¿Cómo ha cambiado su aspecto al de una monja tan repentinamente? Parece que necesitas mi ayuda. Vayamos a la biblioteca a discutir las cosas. La biblioteca de la hoja roja. ¿Qué lugar tan miserable? ¿Es realmente una biblioteca y no una casa encantada? Entonces, amigo, ¿cuál es tu propósito de tu visita? He venido porque quería descifrar un diario escrito en antiguo élfico. 30 de plata, bien, bien, puedes quedártelo. ¿De verdad es el dinero lo único que te importa? Cuando lo miras se asombra, ¿no? Lo bota. Del libro comienza a salir un aura. El fantasma del gran demonio. ¿Cómo se atreve un simple oficial divino a pensar en sellarme? No eres más que el fantasma de un demonio. ¿Cómo te atreves a presumir delante de mí? ¡Qué prepotente! Cierra sus ojos y hace un gran encantamiento. ¡Eso es! ¡Fuera! ¡Nos encontraremos de nuevo, Yefen! ¿Qué? ¡Ja, ja, 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 ja! Sistema, ha sido maldecido por un gran demonio. Todos los atributos se reducen en un 50%. Toda la experiencia recibida se reduce en un 95%. Sistema, un gran demonio ha puesto sus ojos en ti. El fantasma del gran demonio vendrá a por ti en 90 días e intentará apoderarse de tu cuerpo. El diablo que escondías en realidad, el fantasma de un gran demonio. Pedir solo 30 monedas de plata fue un gran error de mi parte. Maldita sea, no esperaba que en ese diario se escondiera semejante trampa. Si te lo hubiera guardado unos días más, tu cuerpo sería llevado por el gran demonio. Pero el problema aún no está resuelto, todavía voy a morir en 90 días. He regresado el encantamiento que necesita para desbloquear la puerta de la cueva oscura. Solo necesitas encontrar el libro de la oscuridad guardado en su interior. Lo destruiré y evitaré que venga el gran demonio. Sistema, la búsqueda épica, la oscuridad descendiente ha sido aceptada. Encuentra y destruye el libro de la oscuridad e impide que el gran demonio descienda. Las recompensas son desconocidas. En mi vida anterior, el que completó esta misión fue un jugador llamado Extinguidor de Fantasía, pero nunca reveló nada sobre cómo lo hizo. Estimado oficial divino, ¿dónde está exactamente la cueva oscura? ¿Podría darme una pista, por favor? Tendrás que pagar 10 de oro por esa información. Sé que no llevas tanto encima ahora mismo. ¿Por qué no te ayuda a eliminar la maldición del gran demonio primero y recuperas ese dinero después? ¿Te emocionas tanto cuando el tema gira en torno al dinero? Romper la maldición tampoco será gratis, ¿verdad? Chico, eres muy listo. Hay que hacer un ritual. Si queremos romper la maldición, solo aceptaré 3 de oro por eso. ¿Cómo sabe que tengo poco más de 3 oro en mi interior ahora mismo? Este orbe teletransportador puede llevarte al bosque de la luna, donde recogerás 30 piedras lunares. Una vez hecho esto, podrás llevar a cabo el ritual. No solo el bosque de la luz de la luna es un área de nivel 9, sino que también estoy bajo el efecto de la maldición que reduce mis atributos a la mitad. Debo prepararme adecuadamente. Con estas pociones de recuperación y estos pergaminos mágicos, mis posibilidades de supervivencia han mejorado enormemente. El bosque claro de luna me espera. Bosque de luz de la luna. Empecemos. El bosque de la luna es una zona de nivel 9. La tasa de caída de los monstruos aquí es muy alta. Además, en esta zona se pueden encontrar recursos raros como minerales y plantas medicinales. Para los jugadores de bajo nivel que busca oro
Aquí la muerte es un hecho común. Como resultado, este lugar también es conocido como la tierra de la muerte. Yefeng, marca del demonio. Ahora que he sido maldecido por un gran demonio, estos monstruos se están volviendo difíciles de combatir. Pegamento de aislamiento. Pegamento de aislamiento disminuye enormemente la presencia del jugador y le permite entrar en modo silencio. Mientras esté en él, el jugador no podrá ser descubierto fácilmente por los enemigos. Este efecto dura 30 minutos. El modo sigilo se cancelará inmediatamente en cuando el jugador lance un ataque. Nuestro prota va a toda velocidad. Oh, llega y comienza a picar. ¿Ah? Una patrulla de guerreros bestias de montaña. Su campamento debe estar cerca. Hay una probabilidad extremadamente alta de que aparezcan cofres del tesoro en un campamento de monstruos. Además, el primer cofre siempre suelta el mejor botín. Estoy seguro de que ningún otro jugador ha entrado en el bosque de la luz de la luna todavía. Al que madruga, Dios le ayude, entonces seré yo quien saque los cofres. Los encontré. Este debe ser su almacén de los guerreros de la bestia de la montaña. Por mi experiencia, los tesoros definitivamente aparecieron allí. Maldita sea, mi efecto de sigilo no funcionará con el guerrero bestia de la montaña de armadura de plata que guarda el almacén. Tengo que deshacerme de él para llegar a los tesoros, pero los otros monstruos del campamento se darán cuenta si ataco ahora. Prueba su sopita. Gluc, 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 gluc. Esto podría funcionar. Se va acercando poco a poco. Chic. ¿Qué demonios? Esta cocina ahí apesta. Déjame añadir algo de sabor. Misteriosa cerveza de hierro. Una vez que tomaron la sopa, vemos que se están desmayando. Todo el campamento se ha emborrachado con la misteriosa cerveza de hierro. ¿Cuántos cofres? Mi apuesta valió la pena. Sistema, obtiene 8 de plata. Obtiene piedra luna por 14. Casco luna de plata, calidad, rango bronce. Casco luna de plata es una buena armadura. Si consigo reunir todo el conjunto, habrá bonificación de atributos adicionales. Dios, si me favoreces, por favor, haz que también haya equipo Silvermon en este misterioso cofre de hierro. Sistema, anillo de la nada. Santo cielo, este anillo es un tesoro a la altura del anillo de la gravedad. Uno reacciona. Entra. El contenido de alcohol de esa cerveza es falso. ¿Por qué la bestia de la montaña se puso sobria después de solo unos minutos? ¡Qué desperdicio de mi pergamino de polimorfia! De oveja valorada en 50 monedas de plata. Quería llevarlo encima como salvavidas por si me topaba con un jefe. Pergamino polimorfo de abeja. Convierte a un enemigo de nivel 15 o inferior a una oveja incapaz de lanzar hechizo o atacar contra enemigos especiales de élite. Este efecto solo dura un segundo. ¡Estoy afuera! ¡Estoy afuera! ¡Chuc! Grita con fuerza. Con este anillo que me ayuda a ocultar mi rastro, podré saquear todos los cofres del bosque a la luz de la luna. Y vemos que aparecen varias fortalezas de la guarnición. Sombra de la nada. Joder, me han descubierto. Lo convierte en oveja. Vemos que nuestro prota ha abierto varios cofres. Obtuve grandes recompensas del cofre de tesoro y recogí todas las piedras lunares necesarias para levantar la maldición. Además, he conseguido el equipo completo de la luna de plata. Estoy deseando deshacerme de la maldición para equiparlo. Esto es, no puedo creer que un tesoro de este calibre haya caído en una zona de tan bajo nivel como el bosque claro de la luna. De todas formas, las futuras misiones serán mucho más fáciles ahora que tengo esto. Soy tan afortunado. Regresa. Eso ha sido muy rápido, colega. ¿Has recogido las piedras lunares? Estimada señorita Arlene, he traído los objetos que me ha pedido. ¿Puedo ayudarme a disipar la maldición ahora? Parece que has ganado mucho en este viaje. Disipar maldiciones no es lo único que puedo hacer. El goteo lunar es un ritual antiguo. Puedes mejorarlo si me pagas 3 oros más. Entonces conseguiré todos los ingredientes necesarios y realizaré el ritual de goteo lunar completo que te otorga un montón de beneficios adicionales. ¿Por qué siento que está tratando de estafarme? Señorita Charlene, me quedo con el ritual de goteo lunar de baja calidad. No rechace mi propuesta tan precipitadamente. ¿Conoce la leyenda del santo de la espada que mata demonios Silicius? ¿Santo de la espada? Cuenta la leyenda que Silicius fue maldecido por el gran rey demonio. Fue atormentado durante mucho tiempo. Maldita sea, ¿por qué no se oye nada? ¿Se ha vuelto a romper? Sin embargo, después de experimentar indecibles penurias, finalmente descubrió un método para disipar la maldición. Era el ritual de goteo de la luna llena. Después de someterse a él, Silicius obtuvo una nueva vida. Además, recibió una fuerza sin igual que le permitió derrotar al gran rey demonio y se convirtió en un legendario santo de la espada en el continente. Solo necesito 3 oros más para un total de 5 oros. Ya te he hecho un descuento por nuestra amistad. Si fuera otra persona, te habría cobrado al menos 6 oros. Vale, vale. Merece la pena si tengo la oportunidad de convertirme en un santo de la espada en el futuro. Sistema, el jugador ha accedido a someter al ritual de goteo de la luna llena. Comienza el procedimiento. Quédate ahí. Señorita Charlene, ¿hay algún peligro en este ritual? Relájate, es la primera vez que lo hago, pero soy muy habiliosa. Incluso mi superior me elogió por mi talento. Empecemos. La primera frase es... ¿Ah?
Seguro que lo tienes, cállate, no hay devoluciones. Encantamiento. Patético humano, ¿de verdad creerás que estás libre de mi control después de sacarme de tu cuerpo? Es un clon ilusorio creado por el demonio que posee tu cuerpo. Romperás la maldición cuando lo derrotes. Un humilde humano nunca podrá derrotar a un poderoso demonio. Ji, tiene todos tus atributos, pero a diferencia de ti, no le afecta la maldición. Morirás si luchas contra él. Ah. Tienes que estar bromeando, es más del doble que fuerte que yo. Se lanza hacia el ataque. Ríndete ante mí, te concedo una fuerza inconsumerable. Ya no estás limitado por tu patético cuerpo humano. ¿Quieres que me convierta en una marioneta? Sigue soñando. Oh. Si no quieres, ríndete y muere. Destello atronador. ¿Ah? Solamente le queda 10 de vida. Espada vendaval. Parado. No puedo moverme, esto es un círculo mágico. Patético humano. No esperabas esto, ¿verdad? Esto es un pergamino mágico. No puedo creer que un tesoro de este calibre caiga en una zona de tan bajo nivel como el bosque claro de la luna. De cualquier forma, las futuras misiones serán mucho más fáciles ahora que tengo esto. Malditamente afortunado. Mientras luchamos, envié mi doble a preparar este círculo mágico. Vemos cómo lo preparaba. Lectura de coordenadas. Conectando. Montaje con éxito. Preparar el artículo me llevó tanto tiempo que casi muero en el proceso. ¿Cómo se atreve un patético humano a engañar a mi venerable yo? Ah, es una pena. Tuve que desperdiciar este precioso pergamino mágico en ti justo después. Maldito mocoso, ¿me estás menospreciando? Estás hablando demasiado. No te equivoques, Jeffen. Esto no acaba aquí. Seguro que nos volveremos a ver. Sistema, felicitaciones, completado. La búsqueda de goteo lunar. Recompensa de experiencia 10%. Y vemos que cada rato nuestro prota consigue bastante cosas del sistema. Cazador de demonios. Eres un respetado exorcista de demonios. Los seres oscuros te consideran como el cegador y te temen. Todos los monstruos afiliados a la oscuridad en un radio de 100 yardas verán reducidos sus atributos en un 10% y recibirán un 10% más de daño de tus ataques. ¿Ah? Máscara del demonio. Este es un artículo especial. Al llevarlo, el usuario puede disfrazarse de otra persona. El disfraz no puede romperse a menos que se utilice una habilidad de observación de alto nivel. Las recompensas son bastante buenas. Invertir todo ese oro valió la pena. Con esto puedo verdaderamente convertirme en el herrero de la llama negra. Nadie sabrá que en realidad somos la misma persona. Aventurero, el ritual se ha completado. La maldición del gran demonio ya no te afectará más. ¿Estás bien? Este ritual me ha debilitado significativamente. Estaré recuperándome por un tiempo. Si me necesitas, encuéntrame en la ciudad del Río Blanco. La fecha de la incursión de la mazmorra del cementerio de la luna oscura que lo prometí a Bai Qin Sue está a la vuelta de la esquina. Necesito acelerar mi subida de nivel. Plaza de la ciudad de la hoja roja. Recientemente los tipos de cambio de los gremios para la moneda del juego han aumentado mucho. Ahora puedes obtener 600 créditos por una sola moneda de plata. El servidor acaba de abrir, así que los grandes gremios como Ouroboros están ofreciendo precios altísimos. No podremos beneficiarnos, así que una vez que el precio se estabilice, debería seguir mis pasos y vender todo te quiero para cambiar la moneda del juego por dinero. Solo llevo jugando un par de días, pero ya he ganado lo suficiente para alimentarme durante 2 meses. Genial, he alcanzado los requisitos de atributo para equipar el conjunto luna de plata tras derrotar al demonio. Jefe, es este tipo casualmente sacó docena de monedas de plata hace solo unos días. Estoy seguro de que está forrado de dinero. Amigo, tú eres el que golpeó a mi subordinado, ¿verdad? Tendrás que pagar por eso. León Espada de Hierro. Solía ser uno de los mejores jugadores en cierto juego virtual de artes marciales, pero debido al cierre de ese juego se vio obligado a trasladarse al dominio de Dios. No tardó mucho tiempo en formar la unión marcial. Es realmente poderoso. En mi vida pasada eliminó al tigre llameante sin ayuda 2 veces. Incluso el apuñalador de corazones de la alianza de eliminación había sufrido la derrota ante él. Sin embargo, ahora que tengo la hoja abisal y el conjunto de luna de plata, no tengo por qué temerle. Jefe, nos está tratando como aire. ¿Cómo? ¿No se ha vuelto loco? Jefen, alto ahí, vas a pagar hoy. ¿Quién eres tú? Maldita sea, ¿cómo te atreves a olvidarme de mí? Ah, tú eres el puberto que estaba acosando a Nube Violeta. Me sorprende que salieras de prisión tan rápido. ¿Fue una estancia cómoda? Maldita sea, ¿lo estás haciendo a propósito? De acuerdo, sangre a la deriva. Cuida tu comportamiento, no manches la imagen de la unión marcial. Ese bastardo. No somos matones, pero hermanito, ya que golpeaste a mi sobrino, deberías de pagar 20 monedas de plata y olvidaremos lo sucedido. Si te niegas, no nos culpes por unirnos todo contra ti para intimidarte. ¿Cómo se metió en problema Jeffen con esos perros rabiosos de la unión marcial? Hace unos días, sangre de la deriva de la unión marcial acosó a una jugadora y Jeffen le dio una lección.
León Espada de Hierro ya es de nivel 5 y tiene un gran equipo. Jeffen parece estar en problemas. Jefe, apuñalador de corazones, ¿deberíamos ayudarlo? No tengas tanta prisa, haremos nuestro movimiento cuando la situación sea grave. Esto hará que nuestra ayuda parezca más valiosa. El jefe ha pensado en todo. De todas formas, quiero ver cómo ese misterioso experto resuelve este tipo de situaciones. Solo 20 monedas de plata. ¿No es eso un poco caro? 50 de plata. Maldita sea, amigo, eres muy rico. Intercambiemos nuestro contacto. El jefe todavía no se ha deshecho de sus hábitos de amante del dinero. Considerando tu sinceridad, te protegeré en el futuro. Si alguien intenta intimidarte, se enfrentará a la unión marcial. Lo golpeó el gordito. Venga, hagamos un trato. Comercio, has enviado a Yen Fe una solicitud de intercambio. ¿Ah? ¿Cómo te atreves? ¡Qué rápido! Jefe apuñalador de corazones, Jeffen eliminó a alguien en una zona segura. Está siendo demasiado imprudente. ¿Quién más quiere 50 monedas de plata? ¡Maldita sea! ¡Ha derrotado a nuestro jefe! Jeffen, te arrepentirás de tu arrogancia. Acabas de eliminar abiertamente a alguien en esta zona segura. Así que espera, los guardias pronto vendrán a encerrarte. Oh no, el guardia ha llegado tan pronto. Jeffen puede ser valiente, pero tendrá que pagar mucho por su audacia. ¡Mi salvador! Tío guardia, él ha eliminado a mi jefe. Enciérralo, por favor, castígalo severamente. Ese bastardo. Estás acabado, no solo bajarás un nivel, sino que también serás encerrado por 24 horas. Además, serás considerado un ciudadano de clase baja después de salir de prisión. Solo espera que te sirva de lección. Señor cazador de demonios, usted es un noble, pero mató a un hombre aquí. De acuerdo con la ley de la ciudad de la hoja roja, tendrás que pagar una multa y 4 monedas de plata. Si se niega, no tendremos más remedio medio que escoltarle a prisión. ¿Un noble? Los cazadores de demonios tienen el estatus de noble en todas partes y la clase noble, el dominio de Dios, disfruta de muchos privilegios especiales. Si un jugador civil provoca a un noble, será encarcelado en el mejor de los casos y eliminado en el peor. Por el contrario, a los guardias no les importará, incluso si un noble golpeó a un jugador civil en una zona segura. Esta es la diferencia de estatus. Aquí tiene 20 monedas de plata, voy a eliminar a 4 más. ¿Eh? ¿Qué? Jeje, unión marcial, hoy recibirán lo que se merecen. ¡Corran! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mira su cobardía! ¡Largo de aquí! Eliminen primero a los súbditos, de lo contrario será ineficaz el ataque contra el jefe. ¡Ten cuidado detrás de ti! ¡No! ¡Agáchate! Si no eres lo suficientemente fuerte, ve a la parte de atrás y descansa. Bien, señorita Kim Sue. Vemos que se acerca a toda velocidad. ¡Serán eliminados! Cuidado, todos con el jefe, está a punto de hacer un gran movimiento. El jefe entrará en una base de debilidad después de lanzar su último gran movimiento. Todos los de largo alcance disparen a máxima potencia. Copiado. Informe sobre los daños de la batalla. Pérdida de 5 personas, el tanque principal cayó. Más 2 de cuerpo a cuerpo, 1 de largo alcance, un sanador. Da la orden, 10 minutos para limpiar el campo de batalla, más descanso. Prepárate para dirigirte al cañón Fichis. Un portal, la batalla aún no ha terminado. Hola a todos, disculpen, siento interrumpir, pero me gustaría presentarme. Mide llama negra, Black Flamer. Mi nivel de prestigio en la ciudad de Hoja Roja. Pero quiero decirles que ya no hay más capítulos de este manga. Vamos a esperar para que salgan más capítulos y así yo traerles el video. Muchas gracias por todo su apoyo. Si ustedes son nuevos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que le notifique cada vez que yo suba un video. Ahora sí, me despido. Cuídense mucho. Nos vemos, gente. Chao, chao.